त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्

Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad y establecete en el ser. Significado Todas las actividades materiales entrañan acciones y reacciones influenciadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Dichas actividades tienen por objeto la obtención de resultados fruitivos que son la causa del cautiverio en el mundo material. Los Vedas se ocupan principalmente de las actividades fruitivas, a fin de elevar al público, de modo paulatino, desde el campo de la complacencia de los sentidos, hasta una posición en el plano trascendental. A Arjuna, en su carácter de alumno y amigo del señor Krishna, se le aconseja que se eleve a la posición trascendental de la filosofía Vedanta, en la que al comienzo hay brahma yikyasa, o preguntas acerca de la trascendencia suprema. Todas las entidades vivientes que se encuentran en el mundo material están luchando muy arduamente por la existencia. Después de la creación del mundo material, el Señor dio la sabiduría védica para ellas, aconsejando cómo vivir y deshacerse del enredo material. Cuando las actividades para el goce de los sentidos se terminan, en otras palabras, cuando se termina el capítulo Karma Kanda, entonces en la forma de los Upanishads se ofrece la oportunidad de lograr la comprensión espiritual, siendo los Upanishads parte de diferentes Vedas, de la misma manera en que el Bhagavad Gita es una parte del quinto Veda, es decir, el Mahabharata. Los Upanishads marcan el comienzo de la vida trascendental. Mientras exista el cuerpo material, habrá acciones y reacciones, producto de las modalidades materiales. Uno tiene que aprender a ser tolerante frente a dualidades tales como la felicidad y la aflicción, el frío y el calor, y mediante el hecho de tolerar dichas dualidades, uno debe liberarse de las angustias que se derivan de la pérdida y la ganancia. Esa posición trascendental se alcanza en el estado de plena conciencia de Krishna, cuando uno depende por completo de la buena voluntad de Krishna. Udhapane, dhake, tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijanatah

Todos los propósitos que cumple un pequeño pozo puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. Significado: Los rituales y sacrificios que se mencionan en la división Karma-Kanda de la literatura védica tienen por objeto fomentar el desarrollo gradual de la autorrealización. Y la finalidad de la autorrealización se expresa claramente en el capítulo 15 del Bhagavad Gita. El propósito del estudio de los Vedas es el de conocer al Señor Krishna, la causa primordial de todo. Así pues, autorrealización significa comprender a Krishna y la relación eterna que uno tiene con él. La relación que las entidades vivientes tienen con Krishna también se menciona en el capítulo 15 del Bhagavad Gita. Las entidades vivientes son partes integrales de Krishna. Por lo tanto, que la entidad viviente individual reviva su conciencia de Krishna constituye la máxima etapa de la perfección del conocimiento védico. Eso se confirma en el Srimad Bhagavatam 3.33.7 de la siguiente manera.

se encuentra en el plano máximo de la autorrealización. Una persona tal debe haber realizado toda clase de penitencias y sacrificios conforme a los rituales védicos y debe de haber estudiado las escrituras védicas muchísimas veces después de bañarse en todos los lugares sagrados de peregrinaje. Se considera que una persona como esa es el mejor miembro de la familia aria. Así que uno debe ser lo suficientemente inteligente como para entender la finalidad de los Vedas, sin estar apegado únicamente a los rituales, y no debe desear ser elevado a los reinos celestiales en busca de una complacencia sensual de mejor calidad. No es posible que el hombre común de esta época siga todas las reglas y regulaciones de los rituales védicos, ni tampoco es posible estudiar a fondo el Vedanta y los Upanishads. Ejecutar las órdenes de los Vedas requiere mucho tiempo, energía, conocimiento y recursos. Ello a duras penas es posible en esta era. La mejor finalidad de la cultura védica se cumple, no obstante, mediante el canto del santo nombre del Señor, tal como lo recomienda el Señor Chaitanya, el redentor de todas las almas caídas. Cuando Prakashananda Sarasvati un gran erudito védico le preguntó al Señor Chaitanya que por qué estaba cantando el santo nombre del Señor como un sentimental en vez de estudiar la filosofía vedanta. El Señor le respondió que su maestro espiritual había concluido que él era un gran tonto y que por ello le había pedido que cantara el santo nombre del Señor Krishna. Él lo hizo y eso lo puso en un estado de éxtasis tal que parecía haberse vuelto loco. En esta era de Cali, la mayor parte de la población es tonta y no está debidamente educada para entender la filosofía vedanta. La mejor finalidad de la filosofía vedanta se cumple al cantar sin ofensas el santo nombre del Señor. El vedanta es la última palabra en sabiduría védica, y el Señor Krishna es el autor y el conocedor de la filosofía vedanta. Y el vedantista más elevado de todos es la gran alma que encuentra placer en cantar el santo nombre del Señor. Ese es el fin último de todo el misticismo védico. ma karma ma mate sangostva karmani कर्मण्येवाधिकारस्ते मा मा फलेषु कदाचन माचन सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा माफलहेतुर्भूर्माते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि Tú tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, mas no a los frutos de la acción. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. Significado. Aquí se consideran tres cosas. Los deberes prescritos, el trabajo caprichoso y la inacción. Los deberes prescritos son actividades que se estipulan en función de las modalidades de la naturaleza material que uno ha adquirido. El trabajo caprichoso significa acciones que no están sancionadas por la autoridad. E inacción significa no realizar los deberes que uno tenga prescritos. El Señor le aconseja a Arjun que no se vuelva inactivo, sino que más bien cumpla con su deber prescrito sin estar apegado al resultado de él. Aquel que está apegado al resultado de su trabajo es también la causa de la acción, y por ende disfruta o sufre del resultado de dichas acciones. En lo que se refiere a los deberes prescritos, estos pueden agruparse en tres subdivisiones, a saber, el trabajo rutinario, el trabajo de emergencia y las actividades deseadas. El trabajo rutinario, que se ejecuta como una obligación en función de los mandamientos de las escrituras y sin desear los resultados, es acción en el plano de la modalidad de la bondad. El trabajo con resultados conduce al cautiverio, por consiguiente esa clase de trabajo no es propicio. Cada cual tiene su derecho específico en relación con los deberes prescritos, pero debe actuar sin apego al resultado. Esa clase de deberes obligatorios desinteresados lo llevan a uno indudablemente al sendero de la liberación. Por lo tanto el Señor le aconsejó a Arjun que peleara como una cuestión de deber sin apego al resultado. Su no participación en la batalla sería otro aspecto del apego. Semejante apego jamás lo lleva a uno al sendero de la salvación. Cualquier apego, bien sea positivo o negativo, conduce al cautiverio. La inacción es pecaminosa. En consecuencia, pelear como una cuestión de deber era para Arjun el único camino propicio hacia la salvación.